It's the most important negative in all the photography history, because the most reproduction, blah, 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 blah. I understand why I love the excess, because my mother, my sister, Rolleiflex, two lens, 1 second and 22 f. This is my aunt, and I say, please, when I say 1, 2, 3, you breathe and open your eyes. 1, 2, 3. Click. La estructura de mi creatividad es la represión y la autocensura. Siempre fui una persona muy reprimida, muy autocensurada, educada en colegios de curas. Mi padre es ingeniero, yo estudié ingeniería. Siempre fui una persona que luchó contra su propia represión. Finalmente, mi obra tiene algo de... Mis fotos son tensas, son rígidas. Me paso toda la vida para tratar de liberarme de esa rigidez. Y también siempre soy como un adolescente que está tratando de provocar justo en el límite antes de que lo echen de la escuela, digamos. Siempre estoy en el límite de hacerle así al director. Manuel Álvarez Bravo, the most famous Latin American photographer. I do a remake of Don Manuel Álvarez Bravo. The humor is a way to transit the human tragedy. Yo creo que uso el color como una especie de artificio para mostrar algo divertido, pero en el fondo hay una visión trágica del hecho de la existencia y a la vez una intención de opinión sociopolítica, económica, fundamentalmente de América Latina. El sireno del Río de la Plata está inspirado en una actitud que siempre tuve, que es desde los países del sur tratar de tomar los íconos de Europa. Los artistas de Sudamérica siempre trataron de mirar a Europa, entonces yo tomé la sirenita del puerto de Copenhague y la transformé en hombre, en sireno del Río de la Plata. Por el Río de la Plata entraron los conquistadores a América Latina, al Río de la Plata tiraron a los desaparecidos de la última dictadura militar. Es muy simbólico el Río de la Plata. Y el sireno también es interesante, transformar una sirena en hombre.
Y el sireno está sobre todas unas piedras con desechos de basuras y en un río marrón. Y él está ahí como orgulloso de su persona. Yo creo que tiene humor, pero al mismo tiempo es un poco... Tiene un humor un poco triste también el sireno. Okay, thank you very much. Okay. Personalmente, y es tal vez un pecado de no tener modestia, yo siempre supe que yo sabía tomar fotos. O sea, siempre tuve un sentido que era algo para mí fácil, la composición, la manera de fotografiar. O sea que en las escuelas nunca aprendí nada, es como que el conocimiento ya me vino de los dioses. Las escuelas sirven para conocer amigos, para conocer gente de otros países, para... Obviamente sirven, por ejemplo, Diego, que era un alumno, me enseñó a poner program y a usar la cámara. Yo no sé usar las cámaras. Me confundo, entonces tal vez un alumno me dice que es más joven y más, me dice, no, esto está mal. Las escuelas sirven como lugar de interacción para mí, ¿no? Siempre fui como un anti-escuela. Yo aprendí siendo amigo de artistas plásticos, por ejemplo, fui a la escuela de Cuba, que fue importante porque conocí gente de toda América Latina, entonces eso me produjo como una posibilidad de aprender a América Latina y a mirar a Argentina desde otro lugar. Esta experiencia puntualmente de Kuldiga, Latvia, fue muy importante el trabajo grupal que hicimos de la foto deportiva, porque realmente fue una interacción con los estudiantes, y ya la barrera de estudiante-maestro se borró un poco y fue un trabajo grupal. Es la primera vez que lo hago, y casualmente en un país de la otra punta del mundo. Los misterios de los duendes vikingos, viking swarfs coming here to be like children free in the set. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ta 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 ta.
like a magical moment. When I say 1, 2, 3, my assistant shoots. And do the work, and I let that the art critic write of my work is not my problem. No me importa mucho la crítica de arte y el mundo del arte en sí mismo, soy parte de ese mundo, pero advertising is not a real advertising. I provocate the advertising. But now I am in a problem because the big company wants pay to me to do the picture. And I accept the money. The revolution is end. It's like a postmodern. Martin Pan es un buen fotógrafo, yo lo tengo ahí como uno de mis maestros. Ya no me interesa su mirada tan irónica sobre el ser humano, digamos, me parece que él se... A mí personalmente ya me interesa ir hacia otro lugar más espiritual, en para qué estamos en este mundo. Indudablemente Martin Parr influenció sobre mi trabajo La Chapelle, Mapplethorpe, Humberto Rivas, un fotógrafo argentino que vivía en Barcelona y murió. También soy influenciado por los pintores como Diego Rivera, Antonio Berni. Cada uno tiene que matar a su maestro en un momento, no matarlo, digamos. Ponerlo en un cajón y sacarlo a veces. Yo estudié con Gabriel García Márquez y en la Escuela de Cuba, guión, y fue importante porque él me dio seguridad a mí mismo. Yo contaba un chiste y García Márquez se reía. Entonces yo decía, ok, este tipo que es Gabriel García Márquez está riendo de mis chistes, tan malos no son. When I say 1, 2, 3, look camera. Ready? Ready. Click. It's going. My art gallery in Buenos Aires pay a lot of money to go to Art Basel. It's very, very expensive, the square. Y no vendió nada. Yo trato de que las fotos sirvan para que el mundo sea un poco mejor. Por eso que estoy tratando de buscar la ternura y no la crítica irónica, por ejemplo, de Martin Parr. Yo estoy... Este tipo... Este modo de fotografiar, que lo hice hace 10 minutos,
me parece que va en busca de algo de comprensión en el ser humano. Y es una expresión de deseo, es como tirar una botella al mar. El arte no sirve para mucho. El arte no sirve para mucho en el mundo, sirve un poquito nomás. Y yo acabo de venir de la Bienal de Venecia y estaba el barco de Milan Abramovic estacionado en la puerta de la Bienal de Venecia diciendo: acá el que manda soy yo y acá el que tiene el poder soy yo, y estaciono el barco en la puerta de la Bienal. Y si los invito a tomar un cóctel, y si te invito a tomar un cóctel a mi barco, seguro que vas a aceptar un drink. Entonces eso me causa una profunda decepción del gran mundo del arte. Finalmente está manejado por el poder económico y en otro punto creo en la poesía, creo en esto que este trabajo que hicimos aquí en Kuldiga, que sirve para unir culturas, unir formas diferentes, unir formas culturales diferentes con idiomas diferentes, y con algunas personas sentí una vibración parecida. Puede ser interesante que Latvia también es un país periférico en Europa. Entonces, yo creo que tu país también es un poco periférico, entonces eso hace una unidad con América Latina también. Por eso me sentí bastante cómodo aquí. Pobres del mundo, unidos. Y esta foto a la vez es una copia de mis propias fotos, o sea que estoy mostrando que siempre me interesa hablar de lo mismo. El hombre frente a su futuro y frente a él solo con su pelota, que en el fondo es un niño y en el fondo es un alma desolada en el universo. Si sigo hablando nos largamos todos a llorar una hora, ¿entendés? O sea que este viaje a Letonia me abrió a mí mismo un poco mi propia cabeza, y estoy incluso
inclusive estoy pensando en hacer un libro sin importar el yo soy un fotógrafo latinoamericano que quiero hablar de Latinoamérica. Tengo una, creo que tengo una mirada con ternura hacia el ser humano en general, digamos. Este hombre en solo la cancha de básquetbol es como el mundo y a la vez es como el seno materno y el universo. Él está perdido en el universo y él soy yo, y a la vez son los mismos peluqueros bolivianos. Las peluquerías bolivianas que yo fotografío finalmente son, no hay diferencia entre países ricos y países pobres, el norte y el sur, es todo lo mismo. Pienso que ese fue la primera vez que me hizo un crack en la cabeza este viaje.